multiplicación de cactus y crasas es el tema que nos ocupa hoy en este espacio de Plantas y Jardín. Le estamos dando continuidad a una propuesta que ya iniciáramos la semana pasada en esta columna que está instalada en este pantalla libre. Bueno, y hoy nos acompañan dos integrantes del taller de especies vegetales de El PEAM. Se trata de Amalia Currux y Susana Viano. Gracias por acompañarnos. Gracias, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, cuéntenos entonces, ¿cuáles son los tipos de cactus y crasas que pueden multiplicarse? Y en realidad todas. Las suculentas son todas, con la diferencia que el cactus tiene espina y la suculenta, la crasa, tiene la hojita gordita que la tiene rellena de líquido. Bueno, acá mirá, les mostramos, acá hay un cactus con espinas, florecido, y después está el frutito, sí, sí. ¿No es cierto? De ese frutito, una vez maduro y seco, se extrae la semillita. Claro. La semillita que la plantamos, como ven, acá estos nacieron de semillita. ¿Esto es lo mismo que se está reproduciendo acá? ¿Es esta misma planta? No, son diferentes. Es para que, porque es difícil conseguir el frutito. Sí, sí. Entonces, bueno, trajimos para que vieran y esos que nacieron de semillita. Los chiquititos que vemos, los flaquitos, son los que están naciendo. Exacto. Es lo que se llama la multiplicación. Exactamente, que se puede hacer por medio de la hoja, en el caso de la crasa. Esta es una hojita, ¿no? Y ya nació la plantita con raíz. Claro. Es muy fácil. Esta cae, prende. Acá hay otra. Que está en calancho. Miren. Un calancho, ¿eh? Claro, un calancho. La hojita y ahí van naciendo nuevos hijitos. Es muy fácil de reproducir. O sea que se usa una hojita de cualquier otra. De cualquier crasa. Claro, y se reproducen muy fácilmente. Se puede hacer en tierra también. Se puede hacer en. Siempre es mejor en arena gruesa. Claro. Que esté húmeda, se reproduce. Pero son tan fieles que muchas veces se caen y se vuelven a reproducir. En el caso de la semilla no es tan fácil. Claro. Hay semillas que pueden nacer en 2 o 3 días, o pueden pasar semanas, meses o años para que salga una semillita. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Amalia, ¿cuál es el procedimiento de multiplicación más frecuente? Bueno, el procedimiento, hay distintos tipos de procedimientos. Por ejemplo, en este tipo de cactus están los hijuelos, claro, que son los chiquititos que están ahí al costado, sí, sí, que cuesta un poquito, diríamos, para sacarlos, hay que sacarlo con una pincita porque son muy chiquitos. En este caso hay que esperar un determinado tiempo. Hay que esperar que sean más grandes. Que sean un poquito más grandes, claro, sí. Y se planta en un sustrato que es de arena y tierra, y algunas perlitas. Una perlita que es un... Vermiculita, que se le suelen llamar vermiculita, o si no, perlita, que se compran en viveros. ¿Cualquier tipo de arena puede ser esa que uno saca del río, por ejemplo? Por ejemplo, tiene más riqueza en cuarzo. Por ejemplo, sí, la que se saca del río. Y en la parte baja de la maceta se le suele poner... No. Arena para que tenga un buen drenaje. ¿Y la tierra entonces en qué momento iría? La tierra va después. O sea que debajo sería arena. Arena sola. Y después un poquito de tierra. Y después arena mezclada con tierra y la vermiculita o las perlitas. Claro. Que es el sustrato que mejor funciona para las crasas. ¿Qué es el que utilizamos acá prácticamente en el vivero acá? Hay distintos, ¿no? En otros lugares. Hay de raíz de algunas investigaciones que hicimos, algunos lugares utilizan el mosto de la uva con tierra. ¿Por el nutriente? Por el nutriente. Y la vermiculita liviana es porque contiene muchos nutrientes. Bueno, cada uno dice... ¿Qué es la vermiculita? La vermiculita. Sí, es parecida a arena volcánica. Es un estilo harina volcánica. ¿Se consigue acá en Río Cuarto? Sí, hay que comprarla. Sí, es más difícil, pero... Hay algunos lugares. Hay lugares que sí. Claro. Hay lugares que sí.
Que la venden, que la comercializan. Sí, que la comercializan. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque queda, el sustrato queda mucho más liviano, más poroso, entonces drena mejor el agua, de manera que, porque ninguna de estas plantas necesita demasiado agua, salvo en este caso que está recién planta, sembrado, o sea, por medio de semillas. Cuando es por trasplante, no necesita demasiado agua. Entonces, este tipo de sustrato permite que drene mejor el agua. Qué importante que cuentes eso, porque si no, uno se queda con el procedimiento, la técnica, pero desconoce cuál es el fundamento. Totalmente, claro. Sí, sí, es así. Cuando son chiquititos, como en este caso, no hay que ponerlos al sol directo. Hay que cuidarlos como a los bebés. Claro. Tienen que tener sol y sombra, y bueno, cuidarlos mucho, porque no es lo mismo cuando están grandes, que ya están muy adaptados al clima, y bueno, en este caso, igual que cuando están así con la semillita, en realidad necesitan bastante cuidado. ¿Los cuidados que hay que tener con las crasas y los cactus son similares, son iguales o difieren en algo? Y bueno, mira, los cactus necesitan poca agua. Y las crasas dependen, viste, vos te vas dando cuenta en la hojita, que por ahí se arruga un poquito, entonces como que está medio deshidratado. En verano necesitan más y en invierno muy poca agua. Muy poca, sí. Cuando hacemos referencia al sustrato que se emplea con los cactus, ¿es el mismo para las crasas? Sí. El mismo. En realidad nosotros acá en el vivero usamos más tierra con arena gruesa y a lo mejor alguna que otra. A veces sí. Si perlita, hay algo, sobre todo perlita. Claro, si hay y da muy buenos resultados. Sí, perfecto. Porque uno ve el cultivo que ustedes están teniendo de cactus y de crasas. Sí. Cada vez que hay una posibilidad, ustedes se presentan con eso, ¿no? Sí. Invitamos a la gente que cuando hay un fericambio o un intercambio, suelen estar ustedes en el hall de entrada de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad mostrando lo que hacen y vendiendo también productos. Se reproduce y se vende. Y en realidad vamos siempre trayendo nuevas especies, siempre investigando y trayendo cosas nuevas porque nos gusta, ¿no? Y aparte para que haya, ¿no? Me consta que hacen una tarea investigativa interesante, ¿eh? La semana pasada lo compartíamos con Olguita Villarrubia. Sí. Hace muchos años que se abocan, hay un grupo de personas que se aboca hace muchos años a esto de cultivar los cactus y las crasas, y se aprende cuando uno tiene ganas, indaga, busca información, conocimiento, saberes nuevos que los incorpora y los comparte. Exacto. Así que bueno, interesantísimo. Sí, sí. Gracias a ambas por haber venido. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechando de la venta, el martes próximo, creo que es 28, a las 12 vamos a estar en el vivero y vamos a hacer una ventita. A las 12 del mediodía. Abierto a todo público, ¿no? Abierto a todo público, ya que nos brindaste la oportunidad, te agradecemos. Bueno. Pensamos que ya es como la finalización del taller, ¿no? El martes que viene. Así que el martes que viene vamos a estar reiterándole la invitación a la gente, entonces. Bueno, gracias, muchas gracias. Y muy amable. Muy amable. A ustedes los invito.